Porque es ricotón, ¡ja! Y porque también es risotón, y porque también es un pocotón. ¡Ah! ¡Pa! Gran actor, ya van a escucharlo, ya van a escuchar su vida. Ya va a cantar su vida aquí, hoy, sábado 4 de junio, en Cántame tu vida, Ricky Dosso. Ricky Rico me ama, Ricky Rico me dice, mira Cecilia, Ricky Rico me ama, Ricky Rico me dice, Cecilia, Ricky Rico me ama, la raza. Aquí en Cántame tu vida, Vía TV Perú, Canal 7. Hoy estamos sábado 4 de junio del año 2011. Tenemos, ya lo dijimos en el primer bloque, a un Ricky Ricón, ricotón, sabrosón, Ricky Dosso con nosotros, queridísimo. Bienvenido. Hola. ¿Cómo están? Bueno, un personaje muy querido por todos nosotros. Y bueno, tú empiezas, querido Ricky, desde muy pequeño en esta vorágine de lo que es el ambiente artístico. ¿Qué edad exactamente? El primer comercial que yo hago lo hago a los 6 meses de edad. ¡Epa! Ah. Mi mamá era Meche Solaeche, en no, el comercial. En el comercial, ahí en el comercial. En el comercial, en el comercial. Sí, bueno, yo dije... Y a los 4 años comienzo con mi papá y mi payache. Ya. Y bueno, ¿cómo fue así? O sea, entonces siempre empiezas en la televisión. O sea, tu primer contacto es con la televisión. Con la televisión. Y después de eso ya viene. Y después viene el teatro. A los 10 años. Pero cuéntanos, todo ese ambiente televisivo, cuando después que ya haces el comercial, por supuesto, entras al programa que me dijiste, a mi payachi, ¿ahí qué hacías con tu papi? Hacía los comerciales, me maquilló y me vistió igual que él. Ya, como su hijito, como mi payachito. Mi payachito. Ya. Y empecé a hacer los comerciales con él. Ya. Y después empecé a hacer más cosas, no me acuerdo mucho. Ya. No me acuerdo mucho. Ajá. Y bueno, y luego creo que también trabajaste con Tulio Loza, me parece, en televisión. Es mucho después. Es mucho después, ¿verdad? Es mucho después. Ya cuando empiezo a hacer humor. Claro, ya. Y bueno, con Sonia Oquendo, con Ruiz Opina, con el show. Ahí empiezo a hacer humor, el año 80. 80. ¿Quiere decir que antes estabas haciendo qué? ¿Teatro puro? Hacía teatro, estudiaba en el colegio también. Ajá. Yo empecé a hacer en Panamá teatro. Ya. En Panamá. Porque tu papá viajaba mucho, pues, justamente. Claro, mi papá trabajaba en todos lados y íbamos un poco, ¿no? Claro. Gitanos, ¿no? Vida de artista. Claro, claro que sí. Bueno, pero yo supongo que esa vida te empezó a gustar porque uno, bueno, no tenías otra alternativa, además, ¿no? No sé, me daban la mamadera al lado de una cámara, Claro, o sea que era parte de tu vida. O era un micro, una mamadera. Pero muchos te ven así porque tú... ¿Cómo? ¿Qué? Un micro o una mamadera. Pero algo de eso era. De chiquito ya... Seguro. Y dime, ustedes no imaginan, yo no creo que imaginen a este hombre fortachón, que además que... Porque usted la pega de rico. No, dime no, la verdad, no, cántale. No, tú la pega de rico. Tienes tus jales, porque te gustan las chicas. Deja, por favor. Sí. Pero estás libre ahora. ¿Estás libre o no estás libre? No. ¿Estás libre? No. Ah, entonces, si no estás libre, ¿cuál es el problema? Pero era ricotón. Pero, deja, ¿pero por qué? No escondas tu pasado oscuro, déjame. Ah, o
o sea que ese es tu pasado, bandido. No, el de él. Ando al de... El de... ¿Ya ves? Él reconoce, tú sabes que el ojo de loca no ya, se equivoca. Ay, perdón. Perdón, pero voy a sacar acá. Mira, bueno, esto de acá, voy a sacar. Y esto que este es grande, ¿ah? Esto es grande, esto de acá. Ustedes lo ven ahí, esto es ahora, aquí entra la zapatilla de Ricky. Pero tú así, grande, un metro, ¿cuánto mides? Un metro... 82. ¿82? Sí. ¿Cuánto estás pesando? Estoy ahora en 100 kilos. En 100 kilos, o sea, ya. He bajado de peso. Ha bajado de peso. Bueno, ese señor que ven acá, entraba en esta cajita. Aquí, en esta cajita, porque fue 7 mesino. ¡Oh! 6 meses. 6 mesino. 6 meses, 28 días. O sea que ni siquiera los 7 llegaron. No llegué, me escupieron a decir, ¡pá! Dijeron, a este no lo tengo. ¡Ah, sí! No me aguantó ni la... Eso, ni pues, tu mamá te aguantó. Pero dime, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque no sé, preguntar a mi mamá. Pero... No, pero que era mayor, que era muy mayor, ¿eh? ¿Ah? ¿O qué? No, nada. Simplemente, lo sé. Nada, es que hubo un problema. Mi mamá tenía una sangre muy rara. ¿Ya? Y perdió 6 hijos. Ah, por eso te preguntaba, ¿ves? Claro, mi mamá perdió 6 hijos. Uh-huh. 3 antes que yo y 3 después que yo. Ah, ya. Y bueno, ¿y tú saliste? Conmigo ya? Se plantó. Se plantó, pero de todas maneras eres un perdido, porque yo siento que... Porque todas las cosas que has hecho... días y en una caja de zapatos dio luz. No. Mi mamá dio a luz en la cama de la casa. En la... Increíble. Y ahí con algodones. Ay, y me llevaron a la incubadora. Y claro. Pasé por hijo de mi tía. Sí. Porque no había ni muchas incubadoras en el hospital militar. Shh, déjame. Oh, con mi hijo de mi tía. ¿Ya? Y el médico le decía, pero ¿cómo? Si usted no estaba embarazada, acabo de tener un hijo. ¡Ay, me muero! ¡Y te pasó! ¡Ay, Dios mío! Y te metió ahí, claro. Mi tía Luzmila. Mira, tu tía, de ella vamos a hablar más adelante, pero tú has hecho café teatro. Has hecho, bueno, teatro, televisión, un poco más, y no sé, te lanza por parapente, no sé, pero dime tú, en café teatro, yo me acuerdo que, ¿te acuerdas que había el café teatro El Huevo, que lo tenían los hermanos Guille? Sí. Ahí trabajaba mi hermano Miguel, que creo que era el superchato, no sé. El superchato. ¿Trabajaste ahí? Claro, yo sí, o sea, porque un día yo fui a ver el espectáculo. ¿Ya? Y faltó el gordo. ¿Ya? Y Miguel me dijo, ¿qué tienes que hacer ahora? No, nada, porque ella sube. ¿Qué? Sube. Y subí al escenario. Y hice la función con él. Un día faltó Miguel. Ya. Y subí yo también. O sea, y así empecé con ellos. Mira, increíble, increíble. Pero bueno, tú has estudiado... Sabemos que has estudiado arte dramático. Eres básicamente un actor. Un actor. Sí. Y acá yo veo que tú... bueno, eso de Me Muero por Muriel fue una película. Una película. ¿Es donde haces de travesti? No. ¿Cuál es no, la no. que donde haces de travesti que haces un papel extraordinario? No se hizo esa película. Se hizo un reel de la película. Un reel, pero ahí... Se hizo un reel con el Chema Salcedo. ¿Ya? Y hago un papel de travesti que después lo matan, pero Sos Dos hizo el reel y hasta ahí nomás quedamos. Pero buenísima esa interpretación. Y dime, ¿y en Muero por Yo Miguel? Hago un policía corrupto. ¿Ya? Es un personaje serio. Ajá. Y es el año que dan a luz la película, ¿ya? Digamos. Uh-huh. Me gano el premio al mejor actor de cine ese año. Mira, increíble. Bien, por favor. En Luces del Comercio premia. Y el público me eligió, gracias a Dios, con el mejor actor ese. Que vea. Yo cuando nunca te vi... Nunca más hice una película. No, por favor. Yo cuando te vi en ese reel que dices tú que no salió como película y todo, me hiciste acordar a Francella, que lo conocía la gente como humorista, no, qué señor. Actor, y es un gran actor. Claro. Y hizo un papel, y hizo, no sé si la película se llamaba El secreto de tus ojos o algo. Maravillosa. Con Darín. Con Darín. Y él, Guillermo Francella, hace de un alcohólico. Buenísimo. Así te siento yo. Te sentí ahí. Como, dije, esto es riquitoso, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, porque acá dice además que tiene formación actoral. Es más, estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires, Agarra Aguirre. Y estudió nada más y nada menos que con el señor que vamos a ver ahorita, en este momento, por favor, a ver si lo podemos ver. Ahí está. Él es Don Pedro Alejandro, nada más y nada menos que padre de la primerísima actriz. Norma Alejandro. ¡Ay!
Dime, esa experiencia debe haber sido increíble, ¿no? Es que yo entré a estudiar con él de casualidad. Mi papá trabajaba con él. ¿Ya? Hizo una obra con él en Argentores que se llamaba La Llave, de Jean Hertaux. Y yo era chico. Yo tendría 13, 14 años. ¿Ya? Y yo iba con mi viejo a todos lados. Y Pedro me dice, ¿a vos te gusta el teatro, no? Sí. ¿Querés hacer? Yo voy a hacer un curso para grandes. ¿Querés meterte? Epa. Sí, le digo. Bueno, y entré. Hice un curso de teatro y estudié con él. O sea, él es uno de los galanes emblemáticos, ¿no? Pero seguro. Del cine y el teatro argentino. Claro que sí. Así como la Leandro, semejante actriz. Norma es una actriz. Semejante actriz. Y bueno, el Oscar, ¿no? Nada menos. Pero seguro, seguro. Y dime una cosita. De ahí de lo que haces, de la parte del teatro, cuando pasas a la televisión, cuando haces con Tulio Loza este programa, ¿cuál era el nombre del programa de Tulio Loza? Tulio América, Cholo Color. A Cholo Color. Ahí estás haciendo papeles pequeños o eras... Yo empecé con Rulito y Sonia. Ya. Yo empecé con Rulito y Sonia de la manera más rara. O sea, nosotros veníamos de una gira con Osvaldo Catone, del Hombre de la Mancha, de Estados Unidos. Vinimos para acá, ya había gobierno, otro gobierno. Sí. Y no había chamba. Y hablo con el Negro Sousa, con mi tío, porque es mi tío. Sousa, bueno, Ferreira. Sousa, Jorge Sousa Ferreira. Y le digo, necesito chambear. Me dijo, mira, Carlos Bertis se va de gira y va a dejar pero por un programa va a dejar un hueco en este programa. Quieres entrar un solo programa, no toda la temporada, un solo programa. Ya, le dije, no hay problema. Y entré. Ya. Y me quedé. Y te quedaste. Y después de ahí siguió ya tú. Con Guille, con los hermanos Guille. Con los hermanos Guille, ¿verdad? Bueno, podemos decir pues que tú, como has pasado por tantas cosas, podríamos hablar de un hombre que... Ay, caray, caray, esta canción creo que te puede definir. Te puede definir, a ver, escucha.